Dicho esto, vamos con lo siguiente y espero que estéis preparados y preparadas porque vamos a hacer un test de entrenamiento donde vamos a realizar flexiones, ¿vale? Push-up en inglés, un test de squats, sentadillas y otro de sit-ups que son abdominales. Por tanto, de lo que se trata es de que ahora vamos a aquí hacer un test de cuántas flexiones es el número máximo de repeticiones que eres capaz de hacer. Por tanto, puedes hacer dos cosas: o bien paras este vídeo, haces las flexiones y luego continúas, lo apuntas y continúas viendo el vídeo y luego te lo desvelaré, o ves todo el vídeo, luego haces el test y luego nos dices. Por otra parte, vamos a hacer un test de sentadillas, el número máximo en un minuto, ¿vale? Importante, el número máximo que haremos en un minuto. Y por otra parte, sit-ups, lo mismo, número máximo en un minuto. Yo voy a hacerlo, espero que tengáis ganas vosotros también y os animéis. Y cuando hagamos las siguientes, os voy a desvelar una tabla que nos va a marcar el nivel de condición física que tenemos cada uno de nosotros. ¿Estás preparado? Pues venga, que empezamos. Fundamental que os hayáis preparado ligeramente, que hagáis al menos un mínimo de calentamiento a nivel movilidad articular, sobre todo porque de lo que se trata es de que vamos a hacer un esfuerzo. No tiene por qué ser máximo, de hecho ese esfuerzo ya nos va a indicar el nivel de condición física de cada uno, pero sí es importante que no nos pille totalmente en frío, es decir, que nos concentremos para lo que vamos a realizar. Por tanto, vamos a hacer antes del test 10. Algunos en el test tal vez estén ya cansados, pero no es nada, vamos a hacer 10 sentadillas como ya he hecho y voy a hacer 10 flexiones. ¿Vale? Y lo que digo, que si alguno en el test ya está cansado antes de empezar el test, muy mal, muy mal. Al final del vídeo tendré una sorpresa para él. De todos modos, si está aquí viendo este vídeo, muy bien, porque es lo que le va a otorgar la posibilidad de mejorar su nivel de condición física. Vamos a empezar con el test de sentadillas. Para ello voy a coger el cronómetro. Le vamos a dar a iniciar, vamos a hacer todas las sentadillas que nos dé tiempo en un minuto. A la hora de bajar, no hay que bajar ni hasta aquí, ni bajar solo esto. Hay que buscar bajar 90 grados, ¿vale? Súper importante. Por tanto, coloco 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3, 4, 30. 1, 2, 3, 4, 40. 4, 50. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. 1 minuto 01, 66 repeticiones. Recupero un poco y ahora vamos a analizar con la tabla. Pues muy bien, aquí tenemos que han sido 66 repeticiones en un minuto, y aquí lo que nos dicen los parámetros es que, como podéis ver aquí, que aparece en pantalla, justamente para mi franja de edad, porque es importante saber esto, se dividen en diferentes franjas de edad, en función a las diferentes franjas de edad, hay diferentes números, diferentes niveles. Entonces, para mi edad, que estoy en 34 años, dice que si he hecho más de 32, estoy de forma excelente,
Es decir, aquí ha aprobado por mí que estoy excelente. Bien. ¿Qué sucede en esas personas que con 20, 29 años, 30, 39 o 40, 49 no han superado de 34, 32, 29? Que su nivel estará por debajo. Bien puede ser bueno, bien puede ser aventajado o bien puede ser pobre. Si está pobre, no os desaniméis, de verdad, al revés. Tomadlo como la iniciativa al cambio y a la mejora continua y constante. Pero es súper importante que seáis conscientes de ello y pongáis atención y un plan de acción. Y luego, en el caso de las mujeres, como se puede ver aquí, mujeres 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, aquí están los diferentes parámetros. Por tanto, podéis parar el vídeo si habéis hecho el test, analizar en qué nivel os encontráis y a partir de ahí continuamos. Vamos con el siguiente test. Vamos a hacer ahora el de las abdominales. ¿Vale? Sit ups. ¿Vale? Vamos a coger una colchoneta. Nos vamos a colocar en el suelo. Vamos a poner las piernas flexionadas. Vamos a poner en cero. Y desde aquí iniciamos. 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3. Importante que no tires del cuello. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto. 1:01. 69 me ha dado tiempo, ¿vale? ¿Qué sucede con esas personas que no hayan podido hacer más? O falta de fuerza o falta de nivel de resistencia. Ambas capacidades hay que entrenarlas. Vamos a analizar en la tabla qué nos dicen y cuáles son los parámetros indicados. Para ver los parámetros, nos vamos aquí y en hombres de 26 a 35, que es mi caso, habiendo hecho un mayor número de 45, significa que estoy excelente. ¡Bravo! Bien. A partir de ahí, aquí podéis ver la tabla, los diferentes niveles, excelente, bueno, aventajado, por debajo de la media, pobre y muy pobre. Personas que estén por debajo de lo que sería el nivel medio, ya os digo que son niveles muy, muy bajos. Igualmente, no os creáis que por ese mero hecho ya estáis en forma. Y en el caso de las mujeres, para una mujer que ronde entre los 26 y los 35, debería de hacer más de 39 para encontrarse en forma excelente. Por tanto, aquí apuntamos que me ha dado tiempo a hacer 69 repeticiones. ¿Vale? Y con esto, ahora vamos al de las flexiones. Importante, test de flexiones. ¿Cuántas flexiones eres capaz de hacer de brazos y en función a ello? Mirar en la tabla y ver cuál es el nivel de forma que tenemos. Aquí no hay tiempo. Aquí es el número máximo de repeticiones que puedas hacer. Por tanto, espero que estés preparado, preparada, que comenzamos. 3, 2, bueno, si no puedes y tienes que hacerlo de rodillas, podrías hacerlo de rodilla. El test ya no contaría igual, la verdad, pero hay personas que es que no hacen ni 10. Cuando hay personas que no hacen ni 10, ya os digo, es preocupante en lo que se refiere a masa muscular atrofiada y un sobrepeso desmesurado. Por tanto, súper importante no querer forzar, sino establecer diferentes niveles de progresión. Yo lo explico en el canal, hay muchos vídeos acerca de esto y que desde ahí se diseñe una estrategia para lograrlo. No me entretengo más y vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
30. 40. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. 50 llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. 60 repeticiones. ¿Podría haber hecho más? Sí. ¿Cuántas más? Tal vez podría haber hecho 10, 20 más. La cuestión es que no. He querido machacarme porque tengo que seguir grabando vídeos y simplemente quería hacer la demostración y acompañaros a todos vosotros. Viendo la tabla, ¿cuántas flexiones se entienden que están en el nivel de forma excelente para la edad de 30 a 39? Pues una persona de promedio para estar en nivel excelente debería de hacer 44 o más. En mi caso, ¿cuántas he hecho? ¿60? ¿60? Pues ahí, muy bien, bravo por mí. 60. Y deciros que no es casualidad o no es porque yo entrené mucho, no. Es simplemente aprender a cuidar tu estilo de vida, tu alimentación. Y es súper importante. Hombres de 20 a 29 años, todo lo que esté por debajo de 35 a 44 es muy poco. Chavales con 20, 29 años, todo lo que no sea 54 o más es muy poco. Son personas totalmente sedentarias. Hombres de 40 a 49, todo lo que no sea por debajo de una media de 20, 29, están muy mal, muy mal. Por tanto, nada, espero que os haya ayudado, que gracias a esto seáis más conscientes de cuál es vuestro nivel y vuestro estado de salud, que es súper importante, y deciros que a todos los que estéis en nivel mega pobre, mega mal, que hayáis visto esto y estéis súper frustrados, me da mucha rabia que estéis así, me da mucha pena, pero trataré de seguir compartiendo al máximo contenido de calidad para mejorar vuestra salud y sobre todo te digo que vayas a nuestra página web, pulses en el icono del chat, desde ahí contactes con nosotros, nos digas que vienes de este vídeo, nos dices el número de repeticiones que has sido capaz de hacer, si te encuentras en nivel bajo o pobre, nos lo dices y te ayudaremos encantado facilitándote un cupón de descuento para que puedas empezar a entrenar con nosotros y a mejorar sobre todo tu calidad de vida, que es lo que más queremos, queremos a toda costa y queremos un mundo más fuerte y un mundo más sano. Muchas gracias por estar ahí y a tope máquinas. Nos vemos, hasta luego. We'll be right back.